Qué maravilla. Con 27 años es Juan Pérez Floristán. 27 años y ya ha debutado en salas como el Royal Albert Hall junto a la Orquesta Filarmónica de la BBC o el Auditorio Nacional de Madrid, el Palau de la Música de Barcelona, las grandes salas europeas de la música. Allí, como digo, ha estado el sevillano Juan Pérez Floristán, que es todo un referente ya para las nuevas generaciones de músicos españoles. Laura Martínez. Sí, un joven pianista que además se ha confesado muy fan de los videojuegos. Dice, The Last of Us es mi religión. Y también de las novelas gráficas. Alan Moore, por ejemplo, con V de Vendetta o From Hell. No sabemos si para apaciguar nervios Juan Pérez Floristán lee un poco de Watchmen o juega un poco al Call of Duty. Se lo preguntamos a él mismo porque ahora a las 6:41 de la tarde está esperando en su camerino, creemos camerino, para salir a tocar a las 7:30 en el Auditorio Nacional de Madrid con su trío Vibrant. Juan Pérez Floristán, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Te pillamos en los minutos previos, así que lo primero es darte las gracias por atender al Ojo Crítico en esta tarde, ¿eh? Y lo segundo, ¿cómo van los nervios? No, bueno, van bien, vamos, muchas gracias por invitarme y además gracias por esa introducción que me ha encantado. Pues, bastante bien. No, bueno, los nervios ya son un poco un viejo conocido para un músico ya que tiene cierta experiencia y también... No sé, quizá la palabra nervio es muy negativa, pero hablar de adrenalina, de preparación, de concentración, creo que es mejor y es necesario, porque si no sería como tocar en el salón de tu casa. Entonces, ¿qué diferencia eso de un concierto? Pues nada. Claro, cada uno gestiona los nervios como puede o como tú dices, es adrenalina. Yo, por ejemplo, me pongo muy nerviosa siempre antes, así que me da mucha envidia que tú, que vas a tocar en el Auditorio Nacional con ese trío Vibrant, como decíamos, estés tranquilo. Así que, pero bueno, escuchábamos de fondo... Tu mano con Schubert. ¿Qué obras vamos a poder disfrutar hoy en ese concierto, como decíamos, en el Auditorio Nacional? Pues hoy es un programa... A ver, está feo que lo diga yo, claro, pero es un programón. Primero, porque es largo y que para los tiempos que corren, que se está haciendo todo más cortito, pues oye, es ideal que podamos ofrecer tanta música al público. Tocamos el trío Dunkey de Dvorak, compositor bohemio que le va a dar mucho folk, mucha danza y mucha cosa popular al concierto. Después seguimos con una obra de estreno absoluto que ha escrito para nosotros Josep Planel, que es uno de mis mejores amigos. Entonces, esto es algo muy especial. Es muy amigo también de Miguel y Fernando, claro, de mis compañeros. Nosotros hemos convivido con él en Berlín durante 8 o 9 años. Él se ha formado también allí, igual que nosotros. Y estrenamos este trío, y sepa además para mi gusto es de los mejores compositores vivos que yo conozco. Y para mí es casi como, no sé, yo lo hablo un poco en broma con él, nosotros siempre estudiamos obras, claro, de compositores muertos y requete muertos. Y claro, cuando estudiamos alguna obra suya, pues vemos la bibliografía, ¿no? El estudio musicológico de las fuentes, de los manuscritos, aquí Beethoven le escribió una carta a fulano diciendo qué tal, no sé qué. Y ahora eso lo tengo por WhatsApp con Josep, en el que yo le digo, Josep, oye, en el compás este está diciendo, no, este forte cámbialo por piano. Y yo de broma le digo, Josep, a lo mejor cuando tú y yo estemos requete muertos, el día de mañana mirarán estos WhatsApp para hacer la edición crítica de tu obra. Pero es que para eso, Juan Pérez Floristán, tenéis que archivar el WhatsApp, ¿vale? Sí, no lo vayáis a borrar, no limpiéis. Pues, eso se lo queda WhatsApp. Todo, yo lo guardo todo. Yo no estoy confiado, pero lo guardo todo. Juan, te iba a preguntar, tú mencionabas cómo este concierto o los conciertos se están adaptando a la situación que estamos viviendo.
por suerte tú puedes dar este concierto, pero es verdad que tenéis que reducir el repertorio de lo que vais a tocar. ¿Cómo te está afectando a ti personalmente esta situación? Pues, a ver, la situación es realmente complicada. Yo personalmente no me puedo quejar mucho, sería inmoral porque estoy tocando. Y vengo de Las Palmas y de aquí donde toqué y voy a Alicante donde toco. Pero me temo que yo ahora mismo soy una excepción, más o menos, y el plan ahora mismo para tantos músicos autónomos, freelance, y sobre todo para todos esos trabajadores de entre bambalinas, no el actor, el músico que está en escenario, sino técnicos de luces, de sonido, venta de entradas, personal de sala, y bueno, todo el negocio que nosotros creamos, de bares, de los alrededores, de los auditorios, transporte, etcétera, etcétera, claro. Pues claro, cuando uno cancela un concierto que parece poca cosa, no lo es, está cancelando muchísimo. Entonces ahora la situación es dura y sobre todo cuesta, digamos, ir en contra de esa narrativa, un poco de los políticos, ¿no?, de cerrar todo así ante la duda, cuando los espacios culturales y del espectáculo son de lo más seguro. O sea, cualquier persona que quiera venir a un concierto puede venir más que tranquila. Y eso aún cuesta convencer porque, claro, porque el espíritu general ahora mismo es el contrario. Juan Pérez Floristán, que actúa a las 7:30 en el Auditorio Nacional el 8 de octubre. Estás en Alicante, como tú decías. ¿Cómo va a ser ese concierto del 8 de octubre? Porque luego te vas a Múnich, te vas a París, a Zúrich y sigues. Sí, joder, pues tienes mi calendario de memorizado, sí. Pues la verdad es que mi calendario para esta semana es mezcla de conciertos que ya tenía palabra o hace un año o algo así, como por ejemplo el de hoy en el Auditorio Nacional, que no me han cancelado, mezclado con conciertos para los que me han llamado hace 7 días. Por ejemplo, el que he hecho ahora en Las Palmas o el que voy a hacer en Alicante o el de París, llamaron hace una semana y media, porque claro, ahora hay muchas cancelaciones y mucho rearreglo, ¿no?, del programa, de la situación, de la fecha. Pues a lo mejor una orquesta puede hacer un concierto, pero el solista que habían invitado tiene que venir desde Hungría y no puede volar por las medidas que hay en ese momento. Entonces, pues llaman a alguien que viva en el territorio nacional. Entonces, en eso estamos. Es todo muy estresante en ese sentido, pero de nuevo, no me quejo. Sería inmoral que yo concretamente me quejara. Juan, estamos hablando de música clásica y yo, leyendo tu biografía, es verdad que a veces, ¿no?, parece que la música clásica y la popular tienen algún que otro encontronazo, eso que se llama, ¿no?, la alta y la baja cultura, pero tú te has declarado fan, por ejemplo, de David Bowie o de James Blake o de los salseros, por ejemplo, Eddie y Charlie Palmieri, que yo también soy absoluta fan, Cat Stevens o Deep Purple. Hombre, también te digo, llamar Deep Purple o de Deep Bowie baja cultura, si alguien lo hace, merece un castigo. Pero sí, es que, a ver, las etiquetas, digamos, esas etiquetas estanco, yo no sé a quién le son útiles o a quién le favorece, pero desde luego a los músicos de música clásica, no. El cliché, digamos, del músico de música clásica sirve para que un cineasta pues filme a un psicópata escuchando música clásica o a un Tony Soprano. Bueno, Tony Soprano quizá no, pero un Al Pacino. Eso le sirve estupendamente, ¿no?, al imaginario colectivo. Ahora, ¿cómo quedamos los músicos? Como gente snob, como gente que solo le gusta, pues eso, o a los mafiosos o a la gente que le sobra el dinero, etcétera. Entonces, es un cliché que ya llevamos combatiendo muchos años. Y que siga pensando eso, que mire simplemente cómo vive, cómo estudia, cómo trabaja y cómo se plantea la vida, pues bueno, los millennials o la generación Z que se dedica a la música clásica. Claro, tú eres un millennial de la música clásica, pero después, por ejemplo, en el Auditorio Nacional, ¿cuál es la media de edad que va a ir a escucharte? Bueno, la media de edad es alta, eso sin duda, pero es que también creo que la música, desde la música clásica, se ha cometido un pequeño error muchas veces, de esa como que la juventud es un fetiche, ¿no? Que tú no vales, que a ti no te va a ver gente joven. Y todo se ha dicho, hay determinadas costumbres, determinados tipos de gustos en la vida que te vienen un poco con la edad. Yo entiendo que un adolescente de 18 años, de hormonas hasta las cejas, prefiere escuchar a Bad Bunny. Pues lo entiendo, no lo comparto, pero lo entiendo. Pero también muchas veces pensamos como que este público mayor que viene a vernos venía a ver música clásica con 20 años y que hubo una época dorada en la que los auditorios estaban llenos de gente de 20 años. No es así. En general hay algunos tipos de actividades como ir a museos, ir al teatro, ir a un concierto de música clásica, que es una afición que viene con la edad.
pero para que venga, esa semilla tiene que estar plantada desde chiquitito. Y claro, eso es lo que falla. Quizá también tendríamos que contarle a la gente joven las vidas y los temperamentos y las historias que hay detrás de la música clásica, como nos cuenta aquí Martín ya de los jueves en El Ojo Crítico, que son de auténticas estrellas del rock and roll y que ya quisieran esa actitud y esos temperamentos, ¿no? Vivaldi es heavy metal. Absolutamente, sin duda. Y también darles un poco de herramientas auditivas para que cuando lo escuchen digan, esta música es que es realmente acojonante, porque si ha sobrevivido tanto tiempo, es por algo. Claro. Está feo que lo diga yo porque yo soy una parte interesada, pero que me hagan caso. Es por algo por lo que esta música, 200 años después, sigue levantando pasiones. Nos quedamos con esa frase de Juan Pérez Floristán, al que te invitamos cuando vuelvas por aquí por Madrid con un poquito más de tiempo, te vengas a contagiarnos esta pasión por la música clásica, por tu repertorio. Juan Pérez Floristán, pianista, que a las 7:30 ofrece un concierto en el Auditorio Nacional. El 8 de octubre va a estar en Alicante y después ya se marcha para Múnich, París, Zurich. Que vaya todo muy bien. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en El Ojo Crítico. A vosotras, muchas gracias. Un abrazo. Chao.